Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en mi canal. Seguimos en este recorrido por la Huasteca Potosina, descubriendo todos esos lugares ocultos que merecen ser descubiertos por ustedes amigos. Y aquí les voy a traer una guía completa de cómo visitar varios lugares. El día de hoy vamos a visitar dos importantes, como es Tamul, una de las cascadas más grandes que hay aquí en la Huasteca, y Puente de Dios, un lugar increíble, así que quédense hasta el final del video que les va a dar el costo total de este viaje. ¡Comencemos! Buenos días, buenos días, buenos días amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo día por la Huasteca. Mil aventuras y muchos lugares vamos a conocer también el día de hoy. Si no han visto mi video anterior de aquí, del Meco, de Minas Viejas, está increíble estos lugares si no lo han visto. Aquí les dejo el link para que vayan a verlo. Para comenzar el día pues tenemos que desayunar, ¿no? Y vamos a comer algo que se podría decir que es tradicional aquí. Recuerden que estamos en Ciudad Valles, que es nuestro punto eje central, donde estamos recorriendo varias zonas de la Huasteca. Y vamos a probar el zacahuil. Este es como un tamal super mega gigante en hoja de plátano. Así normalmente se ve sin destapar, así. Y luego, así. Este lugar se llama El Popular Tao. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar la ubicación. Me parece súper curioso esto porque el tema de la preparación es muy largo, amigos. Normalmente se demoran 6 horas como preparando, organizando todo, y 12 horas cociendo esta preparación. Entonces, imagínense todo el tiempo que lleva. Entonces, pues vamos a probarlo. La orden está en 60 pesos. Es decir que tampoco está costosa, amigos. Vamos a ver qué tal está este lugar. Tiene bastante tradición. El señor ya lleva en esta labor con este tipo de alimento 33 años aproximadamente, amigos. Entonces, bueno, estoy emocionado, quiero probarlo. Bueno, amigos, llegó el momento de probar el zacahuil. Está hecho a base de maíz, chile y carne. También viene con sus acompañamientos. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Uy, a ver, huele rico. No me caliente. No, sí está rico. Está rico, creo que no había, porque sí se siente totalmente el maíz. Siento que es como maíz molido, como... ¿Sí masa. Le dicen así? ¿Molido? Masa, masa es sí, como la masa. Está bien rico, el lechón, la carne del cerdo. Está muy sabrosa, está cocida muy rico. Está muy bien, la verdad, sí me gustó. Está bueno. Después del desayuno nos dirigimos a nuestra primera parada. Vamos a ir a las cascadas de Tamul, amigos. Las cascadas más altas que hay aquí en la Huasteca. Hay dos embarcaderos. Acabamos de llegar al embarcadero La Morena para poder hacer esta actividad. Normalmente la lancha que nos va a llevar, o el bote, tiene un costo de 2,000 pesos. Digamos, si quieres que sea privado con tu familia o amigos, 2,000 pesos te cobran por esto. Pero si quieres, puedes ir en lanchas colectivas que tienen un costo de 200 pesos por persona. En esta oportunidad nosotros alquilamos carro para ir a las diferentes zonas de la Huasteca. Yo les recomendaría que hicieran lo mismo si vienen un grupo familiar o vienes en pareja, ya que todos los puntos o todos los lugares, pues digamos que el acceso no es tan sencillo, pero a la mayoría sí puedes llegar en transporte público. Hay un transporte que les llaman la ruletera y se ubica en la carretera 5 de mayo y te cobra 60 pesos hasta aquí, hasta La Morena, o hasta el otro embarcadero. El otro embarcadero te deja como al frente, a La Morena te deja en una entrada en una tienda y luego tienes que caminar 1 kilómetro para poder llegar. Esa sería la manera, y luego ya aquí negociar para el retorno. Igualmente tiene un costo aproximado de 60 pesos, o desde Xmon, si estás ubicado en esta zona, te cobran 70 pesos, pero si sí tienen bastante flujo. Desde Valles no hay tanto flujo para esta cascada. Otra de las diferencias del embarcadero Tan Chan Chin y de La Morena es que aquí cuenta con parqueadero. Obviamente aquí va a tener un costo de 10 pesos por persona el parqueadero. En el otro embarcadero no te van a cobrar el parqueadero, porque es así como en la calle, ¿no? Como en zona abierta. Y después de esta zona tienes que caminar 1 kilómetro. Si vienes en carro, pues acá ya
básicamente vas a estar en el embarcadero. El espacio está muy organizado, bien diseñado. Digamos que el primero, el Tianshanchín, es algo más rústico, amigos, pero está un poco más cercano a Ciudad Valles, mientras este está un poco más retirado. Pero pues al final el objetivo es llegar a la misma cascada. Esas son las diferencias para que tomen su decisión, pero a mí este lugar me parece muy bien porque está muy organizado, muy limpio, muy acomodado, los baños, vestieres, zonas para comer. Entonces digamos que el inicio, carita feliz, y esos spots para fotos. Les voy a mostrar uno allá que se ve súper cool. El lugar está súper bonito, me sorprende cómo aquí en la Huasteca todos los ríos cambian su color, todos los paisajes se vuelven diferentes. Amigos, esta agua está verdecita y clarita. Mire cómo se alcanzan a ver las rocas, de lo clarita que es, los peces. Está increíble, qué bonito. Las personas de esta zona también utilizan este río para pescar, amigos. También lo utilizan para pescar. Aparte de ser un río muy turístico, ¿no? Para llegar a la cascada, también lo utilizan para pescar. Bueno, amigos, para mi concepto, aunque nos tocó esperar, la verdad lo estoy disfrutando mucho. No sé si alcanzan a escuchar la cantidad de pájaros y sonidos que hay, mire. Muchos pájaros, amigos, el lugar está súper bonito, tranquilo, para estar aquí relajado mientras esperamos, tomándonos fotos. No, me gustó llegar temprano, amigos, es domingo, pensando que va a haber muchísima gente, pero pues no, la gente no madruga en esta zona al parecer, porque ya van a ser las 10 de la mañana y hasta ahora solo hay dos personas esperando la lancha con nosotros, entonces todavía faltan algunos, pero no, yo he disfrutado el momento aquí. El embarcadero está muy bonito, hay para comer también, sin dado que caso que quieras. Entonces, bueno, ya esperamos para que comenzar la actividad. Bueno, amigos, lo primero que nos hacen es entregar nuestro chaleco. Esto viene incluido en la tarifa que estábamos pagando en esta lancha colectiva. Recuerden que tiene un costo de 200 pesos, justamente cuando ya nos entregan los chalecos y nos otorgan el día que nos va a hacer el acompañamiento, con él se realiza el pago. ¿Ready para el ejercicio o no? Super ready, super ready. Let's go. Mega ready. Super hiper mega ready. Y en estos momentos nos encontramos navegando por el río Tampaón. Vamos a llegar justamente al pie de la cascada, o a un costado de la cascada Tamul. La parte alta que conforma esa cascada se llama río Gallinas. Sin embargo, este río viene desde Querétaro, y de Querétaro hacia donde cae la cascada se llama Santa María. En esta actividad nos van a una breve información de cómo remar. Porque sí, amigos, esta actividad nos toca remar, nos toca ir remando hacia la cascada y hacia los otros puntos que vamos a conocer. Así que vas a esforzar tus brazos, amigos, a hacer ejercicio, vas a sacar músculo ahí. Ya les cuento a ver qué tal nos va. El trayecto aproximado es de 4 kilómetros remando, amigos, así que listos para el ejercicio. El agua en esta zona es tan clarita que si pones bastante atención vas a poder ver algunos peces, tortugas o pues algo de la fauna de este río. Amigos, seguimos aquí en la experiencia y luego nos encontramos con unas montañas gigantísimas en medio del río, unas vistas increíbles, de verdad que está súper cool. El color del agua está muy bonito, va cambiando según vamos avanzando, así que pues la experiencia está muy bonita en temas paisajísticos. Wow, vale muchísimo la pena. Dale, Dani, rema fuerte. Está bien fácil. Cuando solo lo haces por un minuto. En el recorrido vamos a ir a unas pequeñas cascadas. ¡Ah! Y vamos, toca remar, dale fuerte. ¡Eh!
Vamos, amigos, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, miren esto! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! Nos acaban de bajar de la lancha porque nos indican que debemos caminar ahora porque no pueden pasar con las personas por estos rápidos. Esta actividad también tiene el senderismo. Entonces dijeron que son más o menos unos 15 minutos caminando. Y está súper cool, muy completa. No sabía que esto también tocaba hacerlo, pero me parece muy cool. La caminata, la verdad, son muchísimo menos tiempo que el que les dije. No creo que nos hayamos demorado más de 10 minutos y ya llegamos donde la lancha, el bote, la canoa o como lo llames, nos va a volver a recoger. Aquí está. Si notan un poco la tonalidad de las piedras, gracias al color de estas piedras, es que el lago toma este tono. Bien intenso, ¿verdad? Traía mucho está súper divertido. Bueno, aquí la gente está bien loca. Traen sus propios tarros para poder mojar más a la otra lancha, inundarlos, destruirlos, amigos. Es una guerra, es una guerra. Los cañones que se forman, de verdad que son muy impresionantes verlos desde este ángulo. Amigos, es que miren las formaciones rocosas que uno va viendo en el camino, están brutales. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal? Está increíble, la verdad se lo recomendamos al 1000%. Nos ha encantado muchísimo. Ellos todos no, ellos no quieren. ¡Ay! La gente no vieron guerra, esto es una guerra. Es de que venden. Está impresionante, esta es la cascada más alta que aquí en la zona de la Huasteca. Está súper top, está muy bonita. No se puede llegar hasta la cascada por el oleaje, es muy fuerte. Hay otra forma de que pueden llegar a la cascada desde la parte de arriba, que es otra ruta que no vamos a hacer en esta oportunidad. Está muy bonita, así que pues vamos a tomarnos la foto. Y si quieren ver esa ruta, les dejo aquí el link de mis amigos Regios por el Mundo para que vayan a ver esta ruta en la parte superior de la cascada. Amigos, si vienen a México, es muy recomendable que vengan y visiten la Huasteca Potosina, especialmente Tamul. Todos los colombianos son bienvenidos. Este es nuestro top número uno, la Huasteca Potosina. Y así que vean los videos de nuestro amigo Sombrero Viajero y de Dos Regios por el Mundo. ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva Colombia! ¡Y viva la Huasteca Potosina! Los rápidos que evitamos en la ida, pues ahora estamos de regreso por ellos. Aquí mis amigos dicen que anteriormente te dejaban lanzarte aquí en los rápidos y que el agua te llevaba, pero en este momento no nos dejaron. Y esta aventura no termina, vamos a hacer una siguiente parada. Nos van a bajar en esta zona que era como donde están las cascadas pequeñas. Porque aquí hay como un cenote, bueno, lo venden así como un cenote que va a ser una poza, donde nos van a dejar tiempo libre para nada. Bueno, y el siguiente punto está súper bonito. Ahora vamos a subir un sendero, unas escaleras.
Y hay muchísimos cuerpos de agua, amigos, acá. ¡Wow! No, está impresionante. Como ven en el sendero, vamos a ver muchas caídas de agua, unas cascadas. Mira, el río se ve impresionante. Allá un puente y allá hay como una cueva. Estoy muy sorprendido con este lugar. No sé qué me espera allá, pero seguro será algo hermoso. Está resultando ser un lugar demasiado bello, amigos, con muchas actividades por hacer. Estas son pocas, las que vamos a ver en toda esta temporada son pocas a todo lo que se puede hacer. Pero imagínate todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos conocido el día de hoy por 200 pesos nada más. Pero es una zona muy económica y con unos paisajes únicos. Bueno, amigos, y aquí encontramos una caverna. La siguiente parada nos traen como a esta cueva. Yo diría que es un tipo cenote. Está muy cool. El fondo es muy oscuro. No sé si se alcanza a divisar las personas. Pero nada, voy a lanzarme. Seguramente va a estar muy fría. Este lugar se llama Cenote Cueva del Agua. En este lugar es donde nace el agua para llegar al río, donde se forman estas cascadas y todo. Bueno, amigos, veo que por allá se están lanzando. Vamos a ver, vamos a lanzarlos. No imaginaba que había un lugar como este, amigos, aquí en la Huasteca. Total asombro. Total. Amigos, y a mí siempre que me dicen torta de jamón me acuerdo al Chavo del 8, y justamente acá una imagen me la hizo recordar, así que me compré una torta. Viene con jamón, queso, lechuga, tomate, jalapeños. Esta tiene un costo de 40 pesos en esta parada que hicimos cerca a la cueva, al cenote. Hay varias zonas de comida donde pueden comprar, hay hot dogs, para botanear, frutas, bebidas. Entonces pues se me antojó esta torta de jamón. Bueno, amigos, y antes de conocer Puente de Dios, pues tenemos que almorzar, ¿no? Tenemos que comer algo. Y justamente aquí a la entrada, antes del ingreso, antes de pagar nuestra entrada, hay varios restaurantes. Y pues me dio curiosidad porque muchos dicen enchiladas huastecas. Enchiladas huastecas, entonces dije, tengo que probarlos. Y miren este plato, vienen las enchiladas, frijol, lechuga y cecina. Es un plato grandísimo, amigos. En promedio lo encuentras entre 120 y 140 pesos. Entonces digamos que no está mal para probar algo tradicional en un lugar tan turístico. Vamos a probar. Bueno, por dentro tienen bastante queso. ¿Cómo se llama este queso? ¿Es el de panela? Sí, el queso fresco de panela. Que tiene queso fresco de panela, una salsita. Esperemos no ser tan picosos. Están ligeramente picosas, pero pues se llaman enchiladas, ¿no? Uno que espera, ¿no? Con frijolito. Está bien rico y el plato contundente. Así que no queda nada más que decir que ¡provechito, amigos! Nos acabamos de trasladar a nuestro segundo punto, que es Puente de Dios. Este es el ingreso. Como se pueden dar cuenta, el día está oscuro, está nublado, está haciendo frío. Normalmente esta es una zona muy cálida, pero hoy nos tocó un día no tan bonito. Pero igual eso no va a ser excusa para no disfrutar de todos los paisajes y paraísos que nos ofrece esta zona. Justamente estamos caminando por unas vías del tren. Esta es la que nos va a dar el acceso hacia el Puente de Dios.
Ya nos encontramos en la zona de la taquilla. El costo del ingreso es de 100 pesos. Ya ingresamos y quiero comentarles que el Puente de Dioses está ubicado en el municipio de Tamasopo. Y nos demoramos en trayecto más o menos desde Tamul, desde las cascadas de Tamul hasta aquí, una hora. El primer reto que van a tener es bajar las escaleras, que son 362 escaleras aproximadamente. Pero el reto no es bajarlas, amigos, sino subirlas. Dios Jesucristo, pero bueno, sé que va a valer la pena. Y hemos llegado, amigos, bienvenidos a Puente de Dios. El color del agua está súper bonito. Este es otro tipo de azul, un azul como más rey, un azul oscuro, pero que igualmente impacta, donde caen diferentes tipos de cascadas. He notado desde aquí arriba, esta es la zona del mirador, amigos, que lo primero que se van a encontrar, que la corriente es más fuerte, ¿no? Por eso hay unas cuerdas colocadas estratégicamente para que te puedas apoyar de ellas y pues no estar en peligro. Por eso el uso del chaleco es obligatorio. Si no traes tu chaleco, aquí lo puedes alquilar en un costo aproximado de 50 pesos. Otra de las ventajas, amigos, que el clima no haya estado tan favorable es que podemos encontrar este lugar un poco más desocupado porque la gente sin el sol no se anima a venir. Pero pues ya les digo, a ver qué tal está el agua, ya vamos a darnos un chapuzón. Uy, se me antoja muchísimo, qué rico. En dado caso que necesiten guardar algo, el lugar cuenta con lockers. El costo de los lockers es de 30 pesos. Es impactante el lugar porque está lleno, lleno de naturaleza. Ya alquilé mi chaleco, 50 pesos, amigos. Porque el chaleco es totalmente obligatorio. Aquí lo dice, para ingresar. Para el ingreso al Pozo Azul, que es el pozo que les estaba mostrando, que es el principal, hay tres maneras de ingresar. Una, brincando, saltando, ¿sí? Saltando directamente al pozo. La otra es un camino que toca como bordear el lugar, toca bordearlo y luego pasar por una cuevita para ingresar. O unas escaleras que te llevan directamente aquí, justamente en el ingreso. Divertidísimo, estuvo muy cool. Ay, da miedo. Total. Y hay saltos más altos. Hay gente que salta desde más altos. Sí. No lo pude grabar, pero wow. Amigos, estoy súper sorprendido con todas las caídas de agua que hay en este lugar. Es que miren desde mi ángulo. Está muy, muy bonito, muy cool. Ahora vamos a ir como detrás de las cascadas, como por allí. Vamos para allá, vamos. Allá está la cascada, vamos a ir detrás de ella. Estamos dentro de una de las cuevas de tantas que hay en este lugar. Está muy bonito estar bajo de esta caída de agua. La cosa es que dentro de estas cuevas vas a encontrar murciélagos, ¿no, amigos? Para que los tengan en cuenta. Y en este momento huele mucho a popó de murciélago. Y si les da miedo a los murciélagos, mejor ni entren a la cueva. Aunque desde aquí una panorámica súper bonita, cayendo el agua con las cascadas, la laguna, no, el lugar ha estado asombroso. Pero vamos a seguir recorriéndolo porque hay varias partes
donde te puedes divertir y hacer diferentes actividades, cosas. Solamente que el agua es el protagonista en la Huasteca, amigos. En la Huasteca van a ver agua por todos lados. Yo me asombro es porque de dónde sacan tanta agua. Hay muchísima agua por todos lados. Está súper. Por la brisa de la cascada, amigos, y obviamente la cámara se moja. Aquí encontrarás un jacuzzi natural, amigos, de ejercicio. Allá está el mico de Toño. Buscando cuevas, amigos, buscando cuevas. Amigos, aquí la corriente está súper fuerte en esta parte. No sé si me escuchan. Está bien intenso. Está bien intenso, güey. Vamos a ver la cueva, que es por eso es que se conoce el puente de Dios, justamente por esta cueva. No sé si vayan a ver algo, porque está súper oscuro. Saludos a las cámaras. No se ve nada. Puro salir por los. Ay, ¿lo escuchan? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ay! ¡Ay, marica! Mucho murciélago, Dios. ¿O sea, murciélagos son? Sí. ¿O golondrinas? ¡Golondrinas! ¡Que me lo estropongan de cero! Mentira, son golondrinas. ¡Ah! ¡Mi corazón respira! Son golondrinas. ¡Escuchen las golondrinas! A las golondrinas les gusta vivir mucho en estos espacios así como húmedos, de agua, selva. Normalmente es como el hábitat que más prefieren. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto es pura naturaleza, pura, pura naturaleza. ¡Qué hermosura, qué hermosura! ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! ¿Qué le pasa al agua seca, amigos? ¡Está hermosa! ¿Qué le pasa? Cuidado, cuidado. Encalló. Quedó grabado. Y amigos, detrás de la cascada que casi me caigo está este jacuzzi, amigos. Aquí cambia el clima del agua. No sé por qué, por qué razón, pero cambia. ¿Está calientita? Ah, está caliente. Está muy cool acá, el jacuzzi natural, amigos. Es increíble lo que la madre naturaleza nos da, cómo lo podemos disfrutar. Ay, amigos, en serio, estoy muy feliz de estar acá. Espero que ustedes también puedan venir y que estos videos lo animen a conocer destinos como este. En cada caso que traigan sus alimentos, hay una zona de picnic, hay una zona donde mesas, sillas, pero eso sí, amigos, si vienen, por favor, no vayan a dejar basura, no contaminen el lugar, está hermoso, está increíble, así que llévense absolutamente todo lo que traigan. O bótenlo ahí, ahí está para botar la basura.
preguntando, sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? La orden de Sacahuil tuvo un costo de 60 pesos. La lancha en la cascada Tamul tuvo un costo de 200 pesos. La torta de jamón, 40 pesos. Almuerzo, enchiladas huastecas, 140 pesos. El ingreso a Puente de Dios, 100 pesos. El chaleco, 50 pesos. Todo esto para un gran total de 590 pesos, que son tan solo $29.50 por un día increíble en la Huasteca. Muy bien, amigos, lo logramos. Y no te pierdas el próximo video, donde visitaremos la Cascada de los Micos, un conjunto de caídas de agua escalonadas una tras otra en medio del majestuoso Cañón de los Micos. Y si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle click en la campanita para crear más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima, viajeros, y chao, chao.